territorio nacional. Bienvenidos a la segunda edición de Noticias de Avia Yala Televisión. Estamos listos para brindarles las informaciones que se generan en el territorio nacional. En ese marco empezamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. La pasada jornada ha concluido la marcha para salvar Bolivia, que empezó el día martes de la anterior semana. Luego de 7 días, esta importante movilización social finalmente ha llegado a la ciudad de La Paz, donde se ha tomado importantes determinaciones. A propósito, queremos indicarles que las organizaciones sociales del Estado Mayor del Pueblo que participaron en esta marcha durante 7 días, demandan al gobierno el cambio de ministros para mejorar su gestión y además solucionar el problema de combustible, el tema económico que está atravesando el país. En caso de no ser atendido en este pliego petitorio, han señalado que este jueves van a sostener una reunión para asumir nuevas medidas de presión. Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo, mencionó que las organizaciones sociales que participaron en la marcha para recuperar Bolivia solicitaron la destitución de varios ministros del actual gobierno, incluyendo los de Presidencia, Gobierno, Obras Públicas y Justicia. Este pedido busca mejorar la gestión gubernamental y encontrar una solución a la crisis de escasez de combustible que afecta al país. Lo decimos, sabe el pueblo boliviano, medios corruptos. Lima, Montaño, corrupto por narco, Castillo. Del Castillo, ministras racistas, fascistas, la presidencia, habla igual que la Áñez. Áñez, ¿quién lo dijo? Salvajes no volverán al gobierno. 2020 enero. La Mariana, ¿qué dice? ¿Anguria de poder? No. Miseria humana, miseria humana, angustia de poder. Igualito, la ministra de Presidencia con la Áñez. Morales también informó que este jueves se llevará a cabo una reunión del Estado Mayor del Pueblo, en la cual se definirán posibles medidas a tomar si el gobierno nacional no responde a estas demandas. Y ahí sale 24 horas, me equivoqué, 24 horas para qué. Para que el gobierno atienda combustible especialmente, ¿no? Ya, para que el gobierno siga gobernando, entonces mejore su gabinete, ¿no? Eso no significa de que ya después de 24 horas, 48 horas, la movilización. Nosotros tenemos reunión de evaluación, que es el día jueves, acá en Cochabamba. Asimismo, en esta conferencia de prensa, el expresidente Evo Morales agradeció el apoyo de la población a la marcha para salvar Bolivia, puesto que durante todo el trayecto, empezando desde Caracollo, pasando por las diferentes poblaciones del altiplano paceño, en la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz, la población ha expresado su apoyo, su respaldo a esta movilización social. El apoyo. Esta es la marcha más grande de toda la historia de Bolivia. Yo marché de dirigente, de diputado, de presidente, de expresidente, 2 marchas. Arrancamos, ponemos una larga de más de 3 kilómetros. Estimamos más de 15.000 compañeros. Yo marchaba con 800, cuando era 1.200, 1.500, estaba feliz, contento. Cómo el pueblo automáticamente se sumó de los distintos sectores sociales. La gente, después de 7 días de marcha, cansados, con ampollas, ¿no? Descansando para retirarse, gasifican y golpean. Alguna gente rápidamente se va a terminar, persigue a terminar 3 gasificaciones. Totalmente confirmado. ¿De dónde viene esto? De la Casa Grande del Pueblo, de la Plaza Murillo. ¿Quién manda? El presidente estaba con su gabinete. Lamento mucho decir, Lucho, usted no tiene un sentimiento por la gente humilde.
Usted no es humano, Lucho. Por favor, corrija su conducta. Es muy cruel. A propósito del ataque de paramilitares, de grupos organizados que se ha suscitado el día de ayer, una vez que ha concluido la marcha para salvar Bolivia, que había ingresado de manera pacífica, pasando por diferentes poblaciones, la Ciudad del Alto y La Paz, el equipo jurídico del Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, anunció este martes que prepara una denuncia a nivel nacional e internacional por el ataque que sufrió ayer lunes la pacífica marcha para salvar Bolivia por parte de grupos paramilitares armados con el apoyo de la policía boliviana. Estamos realmente con un sentimiento encontrado. Primero, mucha alegría y mucho reconocimiento a una marcha que probablemente por su dimensión histórica, por todos los antecedentes y las circunstancias que le han rodeado, tiene un impacto nacional e internacional sin precedentes, de eso estamos absolutamente convencidos. Sentimiento encontrado, decía, porque también vemos con tristeza la actitud de un gobierno que no tiene precedentes, pero luego ni siquiera los gobiernos de derecha neoliberal de tendencia ultraconservadora han recurrido a estas prácticas fascistas, paramilitares, mercenarias, como las que ha recurrido el gobierno presidido por el señor Arce. El primer ataque fue en Vilavila. ¿Quién nos avisó el ataque de Vilavila? ¿Quién nos avisó la presencia de algunos dinamiteros instalados en la serranía y otros grupos de choque esperando en el camino? ¿Quién nos avisó? Nosotros no tenemos seguridad, no tenemos avanzada. ¿Quién nos avisó? El pueblo de Vilavila. Un gobierno extraviado y cobarde. Porque armar estos escudos artesanales que los inventaron los paramilitares en el golpe de Estado del 2019, la compañera Teresa está mostrando en las pantallas. Estas bazucas de caño largo, de largo alcance, con explosivos, bazucas artesanales de mercenarios para atacar al pueblo. No han atacado a Evo Morales, han atacado al pueblo. Por otra parte, el exministro de Gobierno, Carlos Romero, ha manifestado que lo que ha ocurrido en la escuela naval, los ataques que ha sufrido estas instalaciones, no responde a los grupos, en este caso de los marchistas, que la pasada jornada precisamente han llegado a la ciudad de La Paz, puesto que esta importante marcha ha concluido de manera pacífica en la ciudad de La Paz. El ataque a la escuela naval no responde a ninguna organización ni integrante de la marcha. Claro, ha habido gente infiltrada, pero en realidad el grueso de la marcha ya se había retirado y algunos estaban yendo a la terminal para buscar tomar flotas. ¿No es cierto? Entonces, de repente, por la trazabilidad de la ruta, hay coincidencia de la presencia de la escuela naval, pero no, es decir, a la marcha le interesaría, si hubiera venido a actitud agresiva, ¿ustedes creen que le interesaría atacar la escuela naval? ¿No? Yo veía despliegues de Huarachi o de otros dirigentes sociales haciendo cuidar sus oficinas, y algunos ministerios inclusive estaban vaciando sus oficinas y estaban haciendo soldar sus puertas.
porque decían la marcha va a venir a tomar ministerios. O sea, no pues, si fuéramos nosotros operadores de una estrategia de combate militar, no iríamos a atacar la escuela naval en un momento de repliegue de la movilización, ¿no es cierto? Bien, seguimos con más informaciones. El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, denunció la presencia de grupos con cascos amarillos y escudos artesanales que estuvieron durante los disturbios e incitando a generar más tensión y aumento del riesgo de más violencia en las calles, como lo ha acontecido este lunes, precisamente. El pasado martes, la marcha para salvar Bolivia arribó a la ciudad de La Paz luego de 7 días de caminata. Al final de la concentración, seguidores del arcismo fueron a confrontar a las personas que se encontraban en inmediaciones de la terminal. En medio de esta confrontación se encontraría a esas personas con cascos amarillos, incitando que haya más conflicto. Pese a las advertencias gubernamentales en contra de la marcha y los hechos de violencia del domingo, los movilizados junto a Morales pudieron atravesar el alto y llegar a La Paz sin mayores inconvenientes. La concentración se realizó a la altura del puente ubicado por la Cervecería Boliviana Nacional en la avenida Montes. En ese lugar se puso un escenario donde esta marcha, luego de la intervención del expresidente Evo Morales y los dirigentes del Estado Mayor del Pueblo, ha concluido de manera pacífica, sin provocaciones. Sin embargo, más tarde se ha visto la presencia de estos grupos que atacaron precisamente a las personas que ya estaban desconcentrándose del lugar. La Defensoría del Pueblo ha brindado una conferencia de prensa hoy en horas de la mañana y ha dado a conocer que hay 3 personas heridas y 1 persona fue detenida a consecuencia de estos hechos de violencia que se ha registrado precisamente la pasada jornada. Denunció además la presencia de grupos organizados y armados con cascos que formaron parte del conflicto. Escuchamos parte de su intervención. Muy bien, buenos días. Comentar, comunicar, informar a la población boliviana acerca de los hechos suscitados el día de ayer como parte del reporte que permanentemente la Defensoría del Pueblo va realizando. Inicialmente debemos ponderar el despliegue de la marcha de manera no violenta al ingreso de a la ciudad del Alto inicialmente y posteriormente a la ciudad de La Paz, ponderar el discurso de la autoridad de la Alcaldía Municipal de La Paz, no beligerante, sino más bien de recepción a los marchistas. Asimismo, debemos lamentar al finalizar la jornada la existencia de varios incidentes que se han suscitado en inmediaciones de la avenida Montes, Final Montes, casi llegando a la terminal, a la altura del Colegio Naval, donde se ha reportado a través del personal que tiene el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es una función de la Defensoría del Pueblo, la existencia de por lo menos 3 heridos que como emergencia de la violencia que se ha suscitado en ese sector han resultado con daños, no vamos a decir por reserva y por derecho a la imagen también y privacidad de los nombres de las personas, pero las mismas, una ha sido trasladada, a 2 han sido trasladadas a la asistencia de la Avenida Camacho y una ha sido trasladada al Hospital La Paz de la Garita de Lima, donde pues en ambos casos se ha hecho el acompañamiento por parte del personal del Mecanismo Nacional de Prevención, nuestro médico forense, quien ha estado asistiendo a estas personas. También se ha hecho una verificación en celdas de la FELC-C, donde se ha constatado la detención de una persona que es de Oruro y aparentemente tendría alguna situación contraria al orden que ha motivado la detención por parte de efectivos policiales. Se ha hecho el seguimiento, se ha provisto también la defensa que
legal que amerita en su caso. Asimismo, es bueno también relevar algunos hechos que no deberían de acontecer, como el uso de gas lacrimógeno en un ambiente cerrado, como es la terminal de buses, que ha provocado zozobra al interior de este recinto por parte de aquellas personas que se encontraban a punto de viajar. La existencia de grupos equipados con cascos, escudos artesanales y petardos con una especial connotación que ha ido afectando a los propios marchistas y a los propios movilizados. Tenemos el incidente de la existencia de un grupo que, particularmente identificado con cascos amarillos, ha estado incidiendo a la altura de la avenida Montes Pisagua, agrediendo a varias personas movilizadas. También se ha dado incidentes acerca del trabajo periodístico, obstaculizando la labor de los periodistas por parte de los movilizados. Queremos relevar esta situación porque definitivamente no se puede reiterar estos actos de violencia. Ya anteriormente el propio GIEI ha identificado este tipo de situaciones con la existencia de grupos que pudieran estar ejercitando una acción hostil. Esto no se debe repetir en nuestra coyuntura actual. Asimismo, informar a la población que se están extremando esfuerzos para lograr acercar a las partes y generar un espacio de diálogo. La Defensoría del Pueblo va a poner todo el ámbito de su competencia en toda su funcionalidad para llegar a este cometido. Por último, queremos ponderar también la labor de la Defensoría del Pueblo que se ha desplegado que se ha desplegado en 7 grupos a lo largo de la ciudad de El Alto y La Paz, y hemos desplegado también al personal de la Defensoría del Pueblo del Interior para reforzar estos grupos. De hecho, estamos acá presentes y quiero ponderar la presencia de la delegada de Tarija, de Cochabamba, de Pando, del delegado de Oruro y, por supuesto, el delegado de La Paz y el coordinador regional de El Alto, quienes conjuntamente el personal de la Defensoría del Pueblo han estado inclusive en horarios extremos de altas horas de la madrugada y altas horas de la noche haciendo el monitoreo correspondiente. Esto es lo que queremos informar a la población boliviana. Bien, seguimos con más informaciones. El diputado del MAS, Gualberto Arizpe, hizo notar que las personas con cascos amarillos, identificados por la Defensoría como los incitadores de la violencia, son los mismos que participaron en una concentración en la Plaza Murillo, según se evidenció en una publicación del presidente Luis Arce. Hay pronunciamientos, y creo que son muy claras, del Defensor del Pueblo, por ejemplo, aunque tardíamente ha detectado de que hay personas armadas con cascos amarillos que han intervenido, han atacado de manera cobarde a nuestros hermanos cuando se retiraban. Lucho Arce, en su publicación, muestra, y ahí estamos viendo, con cascos amarillos. Por tanto, quienes han intervenido son gente contratada. Por información, nosotros teníamos conocimiento de que Luis Arce ha ordenado al ministro de Gobierno, al ministro de Obras Públicas, al ministro de Defensa, para que puedan trasladar a las Barras Bravas de Blooming, de Santa Cruz, de Cochabamba a los Gurkhas, o las Barras de Bilsterman, que prácticamente se han dedicado a tomar bebidas alcohólicas en la ciudad del Alto, y eso ha generado una reacción natural de los hermanos de ese sector. Por otra parte, el senador del oficialismo, Santos Ramos, pidió al Ministerio Público investigar y sancionar a las personas violentas que generaron caos la jornada pasada. La Defensoría del Pueblo identificó a quienes portaban cascos amarillos.
Bueno, en realidad se tendría que hacer la averiguación correspondiente, se tienen que hacer las investigaciones. Si hay personas violentas que estaban del parte, digamos, del lado del hermano presidente, también se tiene que tomar en cuenta aquello, ¿no? O sea, yo desde un principio he sido muy claro y he dicho de que no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia. O sea, eso es lo que hemos pedido primeramente, ¿no? O sea, cualquiera que quiera hacer sus movilizaciones, cualquier protesta, pero que sea de manera pacífica, como siempre se lo ha mencionado. Entonces, yo de ninguna manera estoy de acuerdo, la violencia, yo vuelvo a repetir, ni de un lado ni del otro lado, ¿no? Entonces, yo desconozco, digamos, no tengo la seguridad, digamos, de que hayan llegado en Hércules, sean personas de donde sean, pero lo que sí, nosotros estábamos aquí con nuestras organizaciones sociales, si han habido más personas que bueno, no conozco, bueno, realmente no sé de dónde son. Sin embargo, también se tendría que averiguar, investigar todo aquello, porque no puede ser que personas lleguen a una violencia, a una provocación, que eso no quiero. Yo no parto del tema de la violencia. Entonces, se tienen que hacer las averiguaciones correspondientes, qué personas son, si hay, digamos, pruebas contundentes que han traído de Santa Cruz, en qué calidad, cómo han venido estas personas. Entonces, se tiene que hacer la averiguación correspondiente. Nosotros vamos a siempre estar al lado del pueblo y siempre vamos a pedir, digamos, el paz y la tranquilidad dentro de lo que es cercas a lo que es la Asamblea. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, solicitará una petición de informe escrito a los ministerios de Gobierno y de Defensa respecto al traslado de grupos irregulares a la sede de gobierno y que participaron en la concentración en la Plaza Murillo. Bueno, es una doble moral prácticamente del actual gobierno. Acá se está observando gente armada, incluso están haciendo explotar dinamitas cuando hay una ley que no permite el uso de dinamitas en protestas, y prácticamente Luis Arce pues está utilizando grupos de choque para enfrentarse con los grupos de Evo Morales. Entonces, acá hay una pelea de ambas pandillas que están utilizando objetos irregulares. Acá me parece una doble moral por parte del gobierno. Hemos observado anteriormente que activistas por el simple hecho de lanzar petardos se los ha detenido, y ahora no se hace absolutamente nada contra estos grupos de choque que están sembrando caos en el país. Entonces se puede deducir que el mismo gobierno de Luis Arce permite, induce y promueve que esta gente de forma irregular esté realizando los enfrentamientos correspondientes en la sede de gobierno. ¿Defensa y gobierno? Bueno, efectivamente, mi persona como diputado nacional va a enviar una petición de informe al ministro de Gobierno, al ministro de Defensa, por qué se está permitiendo que en principio se utilice dinamitas cuando hay una ley que no lo permite en protestas, y segundo, por qué están permitiendo que esta gente esté utilizando estas armas irregulares en plena sede de gobierno. Entonces, la vicepresidenta del Senado, Simona Quispe, denunció que la Plaza Murillo fue transformada en un basural y en una cantina por grupos irregulares que llegaron del interior del país y que además fueron resguardados por la policía boliviana. Y ayer, ¿cómo la han hecho volver? Una vergüenza repudiable a nuestro histórico Plaza Murillo. Han vuelto a su patio del gobierno, Luis Arce Catacora, un patio de cantina. Ahí la gente se estaba drogando, se estaba emborrachando públicamente, y esta gente era capaz de hacer cualquiera cosa y resguardado con los policías de los cuatro esquinas, ¿no? A ellos bien dejaban ingresar, pero la gente que quería entrar a la Caja Nacional por tema de salud no les ha permitido entrar. Y además, en la plena plaza, ha convertido a la plena plaza de Plaza Murillo en una plaza basural. La plaza se ha convertido totalmente, esta plaza que era tan respetado, ha convertido en malvivientes, ha convertido en públicamente que se han drogado, han convertido en una cantina que se han emborrachado, totalmente la basura, un desastre. Esto debería de denunciarse, y estamos denunciando también al ministro de Gobierno y a los ministros que han actuado y han sido cómplices de actitud de estos acontecimientos que pasó ayer. 13:30. Vamos con esta otra información. El diputado del oficialismo, Andrés Flores, acusó a su colega del MAS, Héctor Arce, de consumir drogas y bebidas alcohólicas. Lo desafió a hacerse un examen de sangre. Arce accedió y Flores se escapó en el ascensor.
Al ganar Colombia, ese diputado es, cada vez viene a la asamblea, cada vez viene alcoholizado, drogadito, porque es el drogado, no hay más. ¿Sientes o no? ¿Sientes o no? Hasta el Colombia, hasta el Colombia. ¿Sientes? Yo te voy a acompañar, hasta el Colombia. Es que cada vez vienes drogado, este borracho. Este tipo de diputados cobardes, ¿insultas? Lo que hacen es eso. Estoy en el marco de mi derecho a expresar mi opinión, ¿sí? ¿Insultas a quien sea? Dedícate a tu persona. Anda a atender a los yungas. Ha sido expulsado, doblemente rechazado, cuestionado. Justicia. Ni siquiera en tu pueblo, ¿Qué has logrado en tu marcha? No engañes más a la militancia. Ya, solo te estoy demostrando, logrado, ¿no? Dígame, si quieren hago... Ya, en este momento, invito a la prensa, aquí abajo, me voy a hacer análisis de sangre. Pero así hay diputados payasos, cobardes, que ni siquiera son bienvenidos en su región, ofenden. Estamos haciendo nuestro trabajo. Que me diga, pregúntale a este diputado, ¿cuántas acciones de fiscalización has realizado? Aparte de buscar pegas. Aparte, por eso vamos, acompáñame, vamos, ven, vamos aquí abajo. Pero no es la primera vez que vamos, ven, vamos, vamos, en tu lado me voy a hacer análisis de sangre. Cobarde. No, así son estos arcistas. Bueno, tremendo. 13 horas 32 minutos, hace... Bueno, hoy en la conferencia el defensor del pueblo ha señalado que va a continuar convocando al diálogo a los sectores movilizados con el gobierno. A propósito, el senador del Movimiento al Socialismo, Hilarión Mamani, reiteró que no existen las condiciones para que el expresidente Evo Morales asista al diálogo y pidió al mandatario Luis Arce Catacora a que recapacite. Defensor del pueblo llamó al diálogo. ¿Cómo vamos a asistir nosotros al diálogo? Porque no hay condiciones. ¿Qué tal a nuestro líder le hacen desaparecer? Entonces, no hay condiciones para un diálogo abierto, sincero. Como dice el presidente Lucho, ni cobarde ni traidor, dice, ¿no? Ah, si no es cobarde... Debería venir pues a la marcha a negociar con los marchistas del pueblo boliviano. ¡Qué miedo hay! Nosotros no estamos buscando que se vaya el presidente. Nosotros solamente queremos que respete a la constitución política del Estado, que respete a la democracia. Ya no hay democracia en estos momentos. Momento de una pausa en esta segunda edición de Noticias. Al volver, continuamos con el desarrollo de más informaciones. Les pedimos que nos aguarden unos minutos. Horas 37 minutos. Gracias por continuar en nuestra compañía. Continuamos en la segunda edición de Avia Yala Televisión. Hay más informaciones. La Comisión Mixta de Justicia Plural continúa con el cronograma de selección y designación de una nueva autoridad en la Fiscalía General del Estado. Y entre este lunes y martes ya se recibió 8 impugnaciones a los postulantes. Día de hoy, último día, martes 24 de septiembre, se realiza con normalidad en el horario designado. Hasta la mañana vamos a estar hasta el mediodía y por la tarde vamos a estar a partir de las 14:30 hasta las 18:30 realizando la recepción de las impugnaciones por parte de los interesados a realizarlo, ¿no? Aquellos que también han participado en lo que sería la convocatoria para la selección y designación del fiscal general del Estado. Ahora, las mismas se están recibiendo mediante los medios habilitados, tanto de manera presencial como de manera digital. Se ha habilitado lo que sería un correo electrónico, el correo comisionmixta8@gmail.com, y también a través del WhatsApp, el número 734-16631. Las mismas que se remitan a través del medio digital tienen que estar con su carta y todos sus respaldos debidamente escaneados. Más informaciones, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, informó que ya se realizó el sorteo de las candidaturas de sufragio y en los próximos días se realizarán las impresiones de las papeletas, además de toda la logística con una campaña masiva para que la población conozca a los candidatos a las elecciones judiciales.
Hemos recibido un total de 139 candidatos por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Han renunciado 9 candidatas y candidatos de manera voluntaria, de acuerdo al protocolo que tenemos, que es un protocolo para poder evidenciar que no exista acoso o violencia política detrás de estas renuncias. Y bueno, hay una serie de recursos de impugnación por causales de inelegibilidad a algunos candidatos, por ejemplo, de algunos ciudadanos que denuncian que no habrían renunciado los últimos 90 días como establece la Constitución. Y hay otros recursos también de impugnación, denuncias por contravención al régimen de campaña y propaganda electoral, ¿no? Aquí es importante mencionar que en este proceso electoral no está permitida la campaña y la propaganda electoral, o sea, los candidatos no pueden hacer de manera directa o indirecta ningún tipo de propaganda electoral, mucho menos campaña electoral, ¿no? Lo que sí nos preocupa, y queremos hacer un llamado nuevamente a las autoridades tanto de la Cámara de Diputados como a la Presidencia del Estado, es que de los 9 tribunales electorales aún tenemos un tribunal que no cuenta con vocales electorales, que es el Tribunal Electoral Departamental del Beni. Entonces hemos reiterado ya en una serie de notas que tanto la Cámara de Diputados como la Presidencia del Estado Plurinacional puedan hacer la designación. Para este proceso electoral es necesario que este departamento cuente con autoridades que cumplan esta función electoral, mucho más cuando estamos ejecutando un calendario electoral de alta importancia para nuestro país. 13:40 y el día de hoy Santa Cruz está de aniversario, 214 años, de modo que se han desarrollado diferentes actividades. Muy temprano empezó con las ofrendas florales, a ver, veamos las imágenes de qué manera se ha desarrollado esta importante actividad en Santa Cruz. Precisamente en la Plaza 24 de Septiembre se llevaron adelante los actos protocolares por los 214 años de la gesta libertaria del departamento de Santa Cruz. Se realizó la iza de bandera y de la entrega floral a los pies del monumento de Ignacio Huarnes. Tenemos imágenes para ir mostrando de qué manera se han desarrollado las ofrendas florales. Autoridades, por supuesto, de la gobernación, de la alcaldía, estuvieron presentes en los actos protocolares. El gran ausente fue el alcalde Johnny Fernández, quien pidió disculpas por no participar debido a los problemas de salud. De esta manera, diferentes instituciones, diferentes organizaciones de Santa Cruz han rendido su homenaje. 214 años de la gesta libertaria de Santa Cruz. Ahí estamos viendo la participación del gobernador en ejercicio, entre otras autoridades que hoy pues han estado cumpliendo con estos importantes actos protocolares en Santa Cruz. ¡Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón! La primera autoridad del departamento de Santa Cruz ha rendido su homenaje. Asimismo, ha expresado su preocupación sobre los incendios forestales que afecta a esta región. Ha pedido apoyo para sofocar los incendios. Escuchemos parte de su discurso en este acto. Complejo, duro de entender, imposible de aceptar. Pero aún así, no vamos a olvidar la fortaleza que tiene el ser cruceño. Honramos un legado que ha sido forjado con esfuerzo, sacrificio y la firme convicción de ser siempre libres. Siempre libres cruceños no es solo una frase para recordar. Es un llamado a la acción y una promesa inquebrantable que nos hemos hecho como pueblo. Es la fuerza que ha guiado nuestras decisiones y ha sostenido nuestro impulso hacia un futuro lleno de oportunidades. Es el reflejo de nuestra lucha incansable por mantener nuestra autonomía,
por forjar un destino propio y por construir una Santa Cruz resiliente ante los desafíos que enfrentamos hoy y los que vendrán seguramente. Las amenazas del presente nos exigen la firmeza del pasado, una reacción decidida, los incendios forestales, la crisis económica, un peligro para nuestro medio ambiente y para el futuro de nuestra gente. En la atención a las emergencias, la respuesta del gobierno autónomo departamental, aunque diligente y comprometida, se ha visto limitada por falta de recursos suficientes y la magnitud de la tragedia. Es evidente que no podemos enfrentar solos una crisis de esta envergadura. Por eso, hago un llamado firme y urgente al nivel central del Estado. Debemos atender las exigencias que hemos planteado para mejorar la gestión de riesgo, para mitigar sus devastadores efectos y prevenir la reincidencia. No importa el sacrificio que hagamos hoy, si no lo hacemos sustentable para el mañana. En la sesión de honor por los 214 aniversario de la gesta libertaria cruceña, el alcalde Johnny Fernández destacó la fuerza, valentía y firmeza de cada cruceño. Aquí celebrando este momento especial para todos nosotros. Pero no podemos dejar de lado lo que pasa en nuestro país. Porque Bolivia es Santa Cruz y Santa Cruz es Bolivia. Qué felicidad nos da el estar esta noche junto con todo nuestro pueblo, alegrándonos por un aniversario más de nuestra querida Santa Cruz. Estamos conmemorando nuestros 214 años de esa gesta libertaria, con ese estirpe, con esa fuerza, con esa valentía para poder seguir aportando al desarrollo de nuestro país. Destacar y felicitar a los que hoy han sido homenajeados. Un hombre querendón de su tierra, que hoy, miren ustedes, el 20 Diosito se lo lleva, pero aquí nosotros lo vamos a tener en nuestro corazón. Aldo Peña, que Dios te tenga en tu gloria. Los cruceños somos de buen corazón, somos amables, somos querendones de nuestro país, pero sobre todo somos respetuosos. En estos actos protocolares por los 214 años de la gesta libertaria de Santa Cruz, el alcalde de San Miguel de Velasco lloró de impotencia, puesto que su pueblo está siendo considerablemente afectado por los incendios forestales. Lo de San Miguel es tan apoyado, alcalde. Todos los niños son los migueleños. Estamos muriendo, nos estamos ahogando con el humo. Nuestros bosques, nuestros animales se están extinguiendo. La casa grande de Chiquitano se está ardiendo, no tenemos nada que festejar en este departamento. Hoy se ha hecho presente acá, alcalde, porque de la sostenibilidad. Porque soy un cruceño, vengo a rendir culto a mis próceres, pero también vengo a clamar ayuda. No solo ayuda para los chiquitanos. Estas no lágrimas tendrían que ser vistas por todo el país, todo el mundo, no pidiendo la ayuda. Estas lágrimas nunca debieron salir de la cara de un hombre, de un chiquitano de verdad. Por un acto. Porque debíamos ser atendidos en su momento. Gracias por embargar. Los chiquitanos debimos ser atendidos en su momento. ¿Cuántas hectáreas ya quemadas en su municipio? 500,000 de hectáreas. Y tenemos un puñado de bomberos voluntarios que van y arriesgan su vida junto al alcalde para extinguir las llamas. No puede ser que no tengamos ayuda. Acá las autoridades nacionales dejaron de un lado a Chiquitán. A un lado. En una fecha que tiene nadie del gobierno en mi municipio. No existe nadie. Empatía del gobierno departamental. Tenemos ayuda, pero muy poca, escasa. Ayuda internacional que ha llegado también. Va a llegar recién pasado mañana gente de España, bomberos de España. Bueno, la impotencia del alcalde frente a los incendios forestales en su municipio.
Cambiamos y no solamente el departamento de Santa Cruz está de aniversario, también el departamento de Pando está celebrando sus 86 años de aniversario. Entonces, también queremos rendir nuestro homenaje. A ver, veamos las imágenes de Pando, un lugar hermoso también que tenemos en el territorio nacional. Bueno, lamentablemente, ¿no? Ha sido afectado también en estos últimos años por las inundaciones, los incendios, también han estado pasando momentos muy complicados. Sin embargo, queremos recordar que un 24 de septiembre de 1938 se creó el departamento de Pando en memoria del expresidente de Bolivia, general José Manuel Pando, y como un justo homenaje de admiración y respeto por haber sido uno de los principales patriotas que exploró todo el noreste boliviano y ordenó al coronel Enrique Cornejo para que fundara una ciudad cerca del río Acre. Este coronel, cumpliendo dicha orden, fundó el 9 de febrero de 1906 la ciudad de Cobija, a orillas del río Acre, conocida como la Perla del Acre. Se encuentra en la frontera con el Brasil. Y la Convención Nacional estableció por ley de 24 de septiembre de 1938 la creación de este departamento. El departamento se dividiría en cuatro provincias: Abuna, Madre de Dios, Tahuamano y también Manurip, por los ríos principales. Bueno, de esta manera, pues también nosotros hacemos referencia un poco a la historia y, por supuesto, nuestros saludos al departamento de Pando, que hoy cumple 86 años de su creación. Bien, con estas imágenes nos vamos a una pausa comercial y al volver seguimos con más informaciones. Pandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo mirar. Pandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo mirar. Más informaciones en la segunda edición de Noticias. El Servicio Departamental de Salud de Cochabamba confirma la muerte de un niño de 4 años a causa del dengue. El menor provenía del municipio de Pocona con un cuadro de dengue grave. El jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba, Rubén Castillo, confirmó este martes el deceso de un niño de 4 años por dengue, el sexto en lo que va de este año. Enviado al personal técnico correspondiente para la investigación de brote. Ayer se ha apersonado el personal, bueno, el recurso humano, al municipio de Pocona, al centro de salud Monte Punku y a la familia principalmente, ¿no? Ahí estaban en el entierro del menor todavía. Entonces se han recabado algunos datos. No hay una información que nos ayude por el momento, pero se va a ir ampliando esta información más adelante. A la fecha, en el departamento se notificaron más de 7.000 casos de dengue, de los que el 55% corresponde al municipio de Cercado. A pesar de que el área es fría, es frígida, y tiene mucho viento, pero está ubicado a 2.800 metros sobre el nivel del mar, que es prácticamente igual que Cochabamba, ¿no? La diferencia es simplemente el viento, y lo hace un poco frío. Y el vector generalmente no se adapta a ese tipo de condiciones climatológicas. Pero existe la posibilidad, eso se va a investigar todavía más adelante, la infestación vectorial que se tiene allá. El secretario de Planificación de la Gobernación de Cochabamba, Guillermo Basoberri, señaló que adeudan más de 4 meses de pago de prediarios a los privados de libertad. Piden al gobierno nacional desembolsar los recursos económicos. No los tenía desde el principio, toda vez que nos han fijado un techo presupuestario elevado y de este techo presupuestario ya tenemos un déficit de 87 millones. Entonces, entre lo que se inscribe como número y lo que llega efectivamente para disponer, hay unos desfases muy importantes. El techo presupuestario sea el que garantice la liquidez. Pero por otra parte, en alguna reunión en La Paz, hemos indicado que
habría que buscar fuentes alternativas, probablemente algunas un poco curiosas, como por ejemplo que el destino de la subasta de los bienes incautados pudiera servir para esto, ya que es el origen y el destino pudieran estar cercanos. Esperemos que se encuentre una fórmula, porque también entendemos que el gobierno nacional está restringido de recursos. Preocupante lo que ha ocurrido en el municipio de Laja, que se encuentra en el departamento de La Paz, un fenómeno climático. Un fuerte tornado azotó a 6 comunidades del municipio de Laja. Dejó a su paso viviendas y establos destruidos, además de pérdidas de ganado y forraje, con al menos 47 familias afectadas. La alcaldesa del municipio está pidiendo apoyo. Bien, estamos en el municipio de Laja solidarizándonos con todas las familias que han perdido todas sus casas. Lamentablemente estamos en estado de emergencia como municipio de Laja. Quiero solidarizarme con todas las familias, comunidad de Cantuyo, Collantaca, Ullajara, comunidad Sulcataca Alta, comunidad municipio de Laja, comunidad Cayani. Son más de 6 comunidades que el tornado se lo ha llevado prácticamente casas, se lo ha llevado todas sus viviendas, las pertenencias, las familias han quedado sin hogares y nos solidarizamos con eso. Sin embargo, no solamente esto ha pasado en el municipio de Laja, sino también ha pasado lo que es el tema de quema, incendios. No sabemos quién ha sido el culpable, pero lamentablemente hemos sufrido una quema de más de 85 hectáreas, más de 50 familias que han perdido su forraje, sus pastizales, porque mucha gente en el municipio de Laja se vive de los, como se dice, del forraje, porque somos cuenca lechera, ¿no? Y lamentablemente, pues se ha quedado estas familias sin nada. Hacemos el pedido a toda la población en general, al gobierno central, a nuestro hermano viceministro, de que nos puedan apoyar con estas familias, nos pueda apoyar gobierno departamental, algunas instituciones no gubernamentales que puedan sumarse a estas familias que tanto lo necesitan. Prácticamente como municipio de Laja estamos una vez más golpeados con estos cambios climáticos que se sufren, ¿no? Nosotros esta similar actitud ya nos ha pasado en el año 2021 y nuevamente ahora se ha vuelto a repetir. Por eso hacemos el llamado a todos nuestros gobiernos central, departamental, instituciones que se puedan sumar para poder apoyar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos del municipio de Laja. Alcaldesa, ¿qué es lo que vamos a pedir también a las instituciones que nos puedan ayudar y ser parte de esta campaña? Nosotros lo que más necesita la gente en este momento es un techo, ¿no? Nosotros hacemos un llamado a la Agencia de Vivienda Estatal de que se pueden sumar con nuevas viviendas, porque prácticamente estas viviendas ya necesitan una nueva construcción, también necesitan vituallas, necesitan frazadas, alimentos, más que todo, ¿no? Ellos, ración seca es lo que más ellos necesitan para poder, porque el temor de ellos es que por ahí llueve y están sin techo, sin nada prácticamente, ¿no? Bueno, últimamente son más frecuentes, ¿no?, este tipo de fenómenos climáticos que se están registrando en el altiplano de La Paz. Llegamos al final de esta edición de noticias y queremos agradecerle, como siempre, su atención. El reencuentro con las informaciones será a las 17 horas en el PM. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.